entremos a la palabra, hermano, la palabra del Señor. Y hermanos de la cabina y de multimedia, si me ponen el temporizador, excelente, porque si no me voy y predico una hora ahí. Salmo 23, hermanos, Salmo número 23, que es salmo, el salmo más famoso de la palabra de Dios, uno de los pasajes más conocidos, más citados en el mundo evangélico y no evangélico de la Biblia. Mucha gente incluso ni siquiera se da cuenta que esto está en la Biblia y lo cita, lo sabe en muchos lugares. Hoy vamos a hacer un recorrido por el Salmo 23 y vamos a mirar algunas especialidades, algunas incidencias que tiene el Salmo, este Salmo tan maravilloso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo número 23, Salmo de David. Este Salmo es probablemente el más conocido del Antiguo Testamento. Se trata de un testimonio de parte de David acerca de la fidelidad del Señor durante toda su vida. Como himno de confianza, este salmo describe al Señor nuestro Dios como el pastor, el rey, anfitrión de un discípulo, David, mediante el empleo de algunas comunes imágenes del cercano oriente en aquel tiempo. ¿Verdad? Estas imágenes eran muy comunes: el pastor, las ovejas, el cayado, la vara, los verdes pastos. Era algo muy común de la época. De hecho, en el pueblo de Israel, incluso hasta hoy, mucha gente se dedica a la cría de ovejas. Pero en aquel tiempo era algo muy, muy cotidiano, era algo muy parte de esa parte de la población del mundo. Y una de las profesiones más nobles que existían era la de un pastor, encargado de cuidar a las ovejas. Características tales como un redil, sería como una especie de cerca, un terreno delimitado por una cerca bajita, sin portón, sin puerta de acceso, obligaba a que un pastor esté acostado ahí en el portón, sobre toda la noche, para que las ovejas no salgan de ese redil y no sean objetos de como una presa de algún animal salvaje por ahí. El pastor tenía que cuidar de manera especial de las ovejas. La palabra de Dios hace muchas imágenes, y esto hasta incluso es motivo de enojo muchas veces para el mundo, cuando hablamos de que la palabra de Dios utiliza la imagen de la oveja para mostrarnos a nosotros delante del Señor cuál es el tipo de relacionamiento que Cristo tiene con nosotros, cuál es el tipo de cuidado tan delicado y detallado que Cristo tiene con nosotros. Y también la oveja muchas veces es considerada como un animal un poco torpe, ¿verdad? Se pierde fácilmente, se desorienta cuando se aparta de su grupo, del rebaño de las ovejas. Se desorienta y se pierde cuando se aparta de su pastor. Y cuando la oveja es un poco inquieta, un poco rebelde y constantemente se quiere separar del grupo, llega un punto donde el pastor tiene que romperle la pierna para ponerle en su cuello y
que ande con él durante todo ese tiempo. Obviamente le rompe la pierna, le cura de vuelta, le venda y le pone un tabique, le pone en su hombro a la ovejita y le tiene con él el pastor hasta el tiempo que esa oveja se cure. ¿Qué va a pasar al tiempo que esa oveja se cura? Ya obviamente no se va a separar del pastor. Aprendió a estar con él, aprendió a que su pastor le cuide, le conoció su olor, conoció su voz. Entonces, todas esas son gráficas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar el Salmo 23. Uno de los salmos para mí más desafiantes en el sentido de nuestra confianza para con Dios, el nivel de relación que Cristo desea tener con nosotros, el nivel de confianza y de familiaridad que el Señor desea que nosotros tengamos para con Él. Y uno de los himnos más hermosos que se cantan, declarando nuestra confianza en el Señor. Algunas imágenes comunes del cercano oriente en el Salmo 23 revelan de manera progresiva la relación personal que David tenía con el Señor en tres etapas principales. La primera etapa se trata de una exclamación que hace David con relación a la identidad de su adoración, hacia quién va dirigida y quién es Él. Él con mayúscula. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En el Salmo 23:1, la primera parte del versículo 1, Jehová es mi pastor, es una palabra muy fuerte, porque de entrada ya da a entender quién es el que cuida su alma, quién es el que cuida tu alma, quién es el que dirige nuestra vida. Eso es lo que David estaba dando por hecho acá. Él no estaba diciéndole al Señor: Señor, cuida de mi alma. Él estaba afirmando con seguridad por medio de un salmo como este: Jehová es mi pastor. No tratando de dilucidar la existencia posible del carácter de un Dios santo y distante que posiblemente podría cuidarme. No, Él es un pastor, por lo tanto está cercano a mí y yo de Él. La segunda etapa está fundamentada sobre las expectativas que David tenía. Nada me faltará. La segunda parte del versículo 1. Y hasta el 5, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nada me faltará. No temeré mal alguno. Son aspectos que puedes señalar ahí en tu Biblia, si querés o si estás tomando nota. Y la tercera etapa de la relación personal de David con Dios, que muestra y que nos enseña un poco este salmo, tiene que ver con la alegría que David experimentaba con el solo hecho de saber y entender que Dios es su pastor. Y aquí es donde yo quiero que nosotros vayamos entrando también a evaluarnos internamente con el Señor, nuestra relación con Dios. Nuestra vida conductual, por decirlo así, nuestra vida externa, a esta altura del campeonato, ya un año y piquito de la cuarentena en donde estuvimos encerrados así mucho más estrictamente que hoy, y en todos tus años de creyente, ¿podés decir como David: Jehová es mi pastor?
¿Considerás que tenés ese nivel de relacionamiento íntimo y de confianza absoluta para con Dios? De decir, Jehová es mi pastor. Y no se trata de que haya una perfecta vida espiritual en tu vida y que todos los días vos estés en un clímax de oración, de lectura bíblica, de avivamiento personal. No se trata de eso. Se trata justamente de ver incluso en los momentos donde la cosa no está tan bien, con la esposa en la casa, con los hijos, con el trabajo, con la economía. Muchas de esas cosas, sobre todo en estos dos últimos años, hemos podido experimentar en gran manera. Entonces, yo creo que más que nunca estuvimos cercanos a poder evaluar si realmente el Señor es nuestro pastor, si realmente Jesús es nuestro buen pastor, si realmente podemos decir con identidad y con seguridad como David, Jehová es mi pastor. Y si seguimos teniendo también las mismas expectativas que David tenía, como hemos leído recién, y si también tenemos la alegría de que no es una carga pesada, porque muchas veces uno dice, no, es difícil ser creyente, es difícil ser cristiano. Pero entonces, ¿en qué estamos? ¿Acaso no debería ser un deleite para nosotros? ¿Acaso no es un deleite saber que merecíamos castigo, merecíamos la muerte eterna, merecíamos el infierno, la ira de Dios, y el Señor nos ofrece perdón y salvación, vida eterna por medio de Jesucristo? Entonces, con ansias yo espero todos los días la hora de levantarme para estar con el Señor, para que sea un día de vuelta lleno de Dios. Por más que no todos los días emocionalmente lo siento a Dios, yo sé que Él está conmigo, camino confiado, por más que el mundo se derrumbe a mi alrededor muchas veces. De eso se trata el Salmo 23, a lo cual quiero ir aplicando a nuestra propia vida. Entonces, la tercera etapa, dijimos, tiene que ver con la alegría de David. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay muchos pasajes, y voy a leer algunas referencias en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos ayudan a entender por qué la Biblia muestra a Dios como un pastor. Es una de las imágenes que la Biblia usa para hacernos entender el amor de Dios por su pueblo, el amor de Cristo por aquellos que le siguen y que le sirven. Génesis 48:15 dice: luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Génesis 49:24 dice: pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. El pastor, el guía, el que reconforta, el que da fuerzas, el que enseña pero corrige. Porque el pastor no solamente tiene una función, hablando del contexto bíblico, no solamente tenía un contexto de cuidar así tiernamente a las ovejitas. Convengamos que otra característica de las ovejas, ser animales tiernos, que necesitan un cuidado mucho más delicado que otros animales. Pero también ellos necesitan la vara de la corrección.
Deuteronomio capítulo 32, versículos 6 al 12, dice: ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre y quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorio a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. La Israel espiritual de Dios somos todos los seguidores de Cristo hoy. La Israel espiritual de Dios somos todos los seguidores de Cristo hoy, en este tiempo. Entonces el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo, lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Las características de cómo Dios, como un buen pastor, siempre ha velado y ha cuidado por su pueblo, aún que el pueblo muchas veces ha sido necio. Ha sido un pueblo que ha dado la espalda abierta y duramente contra un buen padre, contra un buen pastor. El Salmo 28:9 dice: Salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. En tus brazos. Llévalo en tus brazos. Es el tipo de relación que Dios desea tener con nosotros. Pero la pregunta es: ¿nosotros deseamos que realmente nos acerquemos a Cristo de esa manera? ¿Nos acerquemos a Dios al punto tal de estar dispuestos a ser llevados en brazos del Señor? Claro que no me estoy refiriendo en forma literal. No es que alguien te va a alzar upa, ¿verdad? De hecho, a mucho de lo que yo le veo acá, Hugo Poletti, por ejemplo, no se le puede alzar upa, ¿verdad? A mí tampoco, probablemente. El tema es lo espiritual, dejarnos abrazar por Dios, dejarnos cubrir por Dios, dejarnos arropar por Dios. ¿Y cómo hacemos eso hoy? Caminando con nuestra mirada puesta en las cosas del Señor, conociendo lo que la Biblia dice del tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Como un padre, Dios es un Dios amoroso y tierno, pero también es recto para corregirnos. De hecho, la Biblia dice que la disciplina a un hijo de Dios, la disciplina de parte de Dios, es una bendición, porque al principio, aunque no da gusto recibirla, así dice la Biblia parafraseando un poco, termina siendo una gran bendición porque aporta para la madurez espiritual. Salmo 74:1. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? ¿Será que David veía que algunos pastores, o él mismo como pastor, porque él era pastor de ovejas también? Él se dedicaba a eso. De hecho, cuando el profeta Samuel quería ungirlo para ser el futuro rey de Israel, estaban todos los hermanos, todos los hijos de Isaí, y faltaba él, que estaba cuidando a las ovejas de su padre en el campo. Y probablemente habían muchas ocasiones donde él mismo también entendía
por revelación de Dios, que Dios también se enojaba a veces con su pueblo de esa manera, de la manera en que Él se enojaba con las ovejas. La ira de Dios tiene muchas connotaciones en la palabra, y la ira de Dios es justa y es santa, y Cristo la recibió sobre sí mismo para que vos y yo podamos tener paz hoy con Dios y para experimentar esa paz en la mente y en el corazón, que no es una paz que el mundo da, pero para experimentar esa paz primero necesitamos estar en paz con Dios. Y esa paz con Dios no viene sino por otra cosa que recibir el regalo del perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Poner nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Salmo 77:20 dice: guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Salmo 78:52 dice: pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto. Hay otros salmos que hablan de Dios como un pastor, pero quiero remitirme a otras referencias del Antiguo Testamento. Isaías 40, capítulo 11. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos el cordero y los mantendrá de cerca, cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con cría. Con delicadeza. Llevar en sus brazos nuevamente. Los mantendrá cerca de su corazón. Qué imponente la palabra de Dios cuando nos habla de que Dios quiere tenernos cerca de su propio corazón. Obvio, sabemos que Dios no tiene corazón. Sabemos que Dios es espíritu. Sabemos que Dios es Dios. Pero estas son imágenes que la palabra de Dios usa para que nosotros podamos de alguna manera lograr un entendimiento de lo que Dios desea de su pueblo y para con su pueblo. ¿Será que nosotros queremos estar cerca del corazón de Dios? Así como Dios quiere tenernos cerca de su corazón todo el tiempo. Jeremías 23:3 dice: pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Oseas 4:16 dice: Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Miqueas 5:4 dice: y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Aquí está hablando directamente de Cristo. Es una profecía del Antiguo Testamento que nos dirige nuestra mirada a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. En el Nuevo Testamento, Juan 10, dice así: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. El que no entra por la entrada, trepa por la pared.
Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y se las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Esto todo lo hace Cristo. Con Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que entender este pasaje. Una vez reunido a su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice la Reina Valera. Oímos la palabra de Dios y seguimos las enseñanzas de la misma. Oímos la voz de Cristo y hacemos lo que Él nos indica, nos guía, también por medio de su Espíritu que vive en nosotros, que es el sello de la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Confirmamos por medio de la palabra de Dios todo lo que queremos hacer en esta vida, o como creyentes nos dejamos llevar nomás por lo que yo siento en mi corazón hacer tal cosa. Yo quiero hacer tal cosa. No está mal desear hacer cosas, siempre y cuando sean buenas y siempre y cuando estén acorde a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero muchas veces, la mayoría de las veces, necesitamos tener mucho cuidado cuando yo siento hacer esto, yo siento hacer aquello. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí, antes que yo, eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Justo hoy estábamos conversando con mi hijito, con mi hijo mayor, ya no me matan hijito, 10 años. Porque él está entusiasmado que quiere jugar un jueguito, que los niños, ustedes saben, están ahí con eso todo el tiempo ahora. Y yo no le permití jugar un juego. Se cortó el tema en casa con un jueguito. ¿Y por qué? Y quiero jugar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y quiero jugar. Y quiero jugar. Y le hablé de este pasaje. Le dije, hijo, todo lo que tiene que ver con violencia, con matar, o con muerte, o con aquí, o con... todas esas cosas realmente no son de Dios, hijo. El único propósito del enemigo para tu vida, para la mía y para toda la nuestra es hurtar, matar y destruir. Todo lo que tenga que ver con eso, en esta vida, en este mundo, películas, llamarle lo que quiera, películas, imágenes, videos en redes sociales. Hay gente que hoy en día se fanatiza y se vuelve loca por ver videos de accidentes, que esto, que lo robó. ¿Hasta dónde llega nuestro morbo ahora? No, papito, no. Así no. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y eso tenemos que perseguir. Todo lo que a vida eterna permanece. Todo lo que nos va a guiar para la gloria de Dios en esta vida. En la vida práctica. Entonces, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida, una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el peligro
o en este caso, cuando ve que se acerca el lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. En este contexto él estaba hablando a sus discípulos en forma directa. Y esas otras ovejas que no estaban en ese redil y que también Jesús debe traerlas, somos nosotros, que en este tiempo, el pueblo gentil, el mundo gentil, y en el mundo entero, ¿verdad?, todos los grupos de personas en la tierra a los cuales somos enviados por medio de la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todos los grupos de personas en la tierra por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero antes de todo eso, dice, antes de todo eso que acabo de citar, dice, toda autoridad me fue dada. Por lo tanto, bajo esa autoridad, vayan. Es un mandato, no es una sugerencia para nosotros. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Y ellos probablemente sabían de memoria el Salmo 23. De hecho, estos eran himnos para el pueblo de Israel muy comunes. Hebreos 13:20 dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Primera de Pedro 2:25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. El guardián de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Otro pasaje de la Escritura dice que el Señor está intercediendo por sus santos, por su pueblo, de manera permanente. Siendo cristianos, ¿de cuántas cosas nos ha librado el Señor? Cosas que aún a veces nosotros obstinadamente insistimos en hacer mal, y el Señor ahí está cubriéndonos y guardándonos. A veces ni siquiera lo percibimos, pero el Señor, como un buen pastor, como el guardián de nuestras almas, lo está haciendo. Y otras veces el Señor permite que nos lastimemos un poco para que volvamos a Él y para que nuestro corazón también salga hacia afuera a ver qué es lo que realmente hay ahí adentro, acordándonos de ese pasaje que dice, lo que abunda en el corazón habla la boca. O acordándonos de que muchas veces nosotros, cuando surge alguna circunstancia difícil con otra persona, tratamos siempre de buscar culpable, o cuando estamos mal, o cuando cometimos un error, o cuando pecamos, siempre tratamos de buscar culpables. No, pero esto así, esto allá, la circunstancia, el momento, el estrés, fulano de tal me dijo esto,
fulana de tal me hizo esto. No es así. Las circunstancias externas o las circunstancias que a veces se suceden y Dios permite muchas veces en nuestras vidas son provocadas para sacar lo que está dentro de nuestro corazón y para que nosotros veamos realmente qué es lo que hay adentro. Si hay agua dulce o amarga, como dice Santiago, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. O es verdaderamente amargo o es verdaderamente dulce. Y ahí es donde sabemos muchas veces si necesitamos o no también un trato especial del pastor, del buen pastor, sobre sus ovejas. Y es más, muchas veces recibimos esa perniquebrada en donde hay momentos y tiempos donde el Señor tiene que ponernos sobre sus hombros por un largo trecho para que aprendamos a estar cerca de Él, para que aprendamos a mantenernos ahí nomás cerca, en comunión con el Señor y no alejados de su presencia. Primera de Pedro 5:4 nos dice así: cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Con relación a los pasajes, fíjense todas las referencias que hemos estudiado y apenas desarrollamos el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si estás con Cristo, hermano, hermana, todo te puede faltar en este mundo, pero absolutamente todo ya lo tenés. Humanamente hablando, todo te puede faltar, pero ya tenés todo lo que necesitas para vivir eternamente si estás en Cristo. Si naciste de nuevo espiritualmente, los versículos 2 y 3, y voy terminando: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuatro actividades que características del Señor como un pastor, es decir, resaltan su gracia y su conducción para nuestras vidas. Se siguen por el fundamento último de su bondad, es decir, por el amor de su nombre. Algunas pocas referencias. Salmo 25:11: por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. Justo el miércoles estuvimos hablando que muchas veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos mal por haber pecado contra el Señor o contra algún hermano o contra mi cónyuge o contra nuestros hijos, o haber tenido una actitud pecaminosa, y venimos al Señor, hacemos lo que tenemos que hacer, nos acercamos a Dios en oración, abrimos nuestro corazón a Él, le confesamos nuestro pecado, y la Biblia dice que nos acercamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero seguimos, pareciera ser, persistiendo en una actitud como si nunca se nos haya concedido perdón de nuestros pecados, como una actitud de incredulidad en el que, porque emocionalmente seguimos sintiéndonos mal, entonces es como que no recibimos el perdón del Señor. Y indirectamente lo que decimos, o internamente lo que decimos, es: el Señor no me perdona, no me puede perdonar. Y la Biblia habla claramente de la gracia y la misericordia de Dios, abiertamente. Muchos pasajes. Obvio, esto no es algo deliberado para decir, bueno, si Dios tiene gracia y misericordia para mí, voy a pecar con libertad total. Yo le voy a pedir perdón nomás a Dios y me va a perdonar.
El que piensa así no entiende el Evangelio. Nuestros pecados fueron tan graves, son tan graves, que tienen el potencial de llevar al Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay a morir de la manera más aberrante y humillante que una persona puede morir en este mundo. Muerte y muerte de cruz. Con eso vos podés medir el potencial de nuestra maldad. Pero también así la misericordia y la gracia, el favor inmerecido de Dios es tan enorme que en esa muerte de Cristo, en ese sacrificio de Cristo, podemos ver que Él ocupó tu lugar y el mío y resucitó al tercer día para tener vida eterna y para que Él sea nuestro buen pastor y nada nos falte y nosotros seamos esas ovejas de su redil. Amén, hermanos. ¿Podemos ponernos en pie para orar y alabar al Señor? Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, nuestro buen Pastor, aquí estamos delante de Ti. Nos presentamos en oración, nos presentamos, Señor, como ovejas Tuyas, reconociendo que Tú eres nuestro buen Pastor, reconociendo que estamos en Ti y que somos parte de Tu redil por gracia y misericordia, no porque lo merecemos. Reconociendo, Señor, que nada me faltará. Estoy completo en Cristo. Soy pleno en Cristo. Y Te agradezco, Señor, por ser mi pastor, mi buen pastor, Señor Jesucristo. Guíame por el resto de mi vida. Decirle ahí al Señor, guíame por sendas de justicia, por amor de Tu nombre. Conforta mi alma, Señor, sobre todo en tiempos tan turbulentos. Conforta mi alma, Señor. Queremos, Señor, estar sobre esos pastos delicados sobre los cuales Tú nos colocas. Tu palabra para alimentarnos, Tus promesas para amarte cada día más. Señor, nos rendimos a Ti. Haz con nosotros como quieras hacer. Aquí está Tu pueblo santo, reunido en alabanza, en adoración a Ti. Queremos dejarnos también guiar por Ti. Obra en nuestra vida, Señor. Trabaja en nuestras motivaciones, en nuestro carácter, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Tú buscas, que te adoren. Que podamos tener expectativas siempre centradas en Ti, en lo que Tú puedas hacer y no en lo que nosotros con nuestra propia fuerza logremos hacer o querramos hacer. Que todo sea para Tu gloria y honra. Que podamos, Señor, gozarnos y decir como David, mi copa está rebosando. Y que ese rebosar de Tu presencia en nuestra vida sea para expandir Tu evangelio a otros, sea para impartir bendición a otros, sea para impartir esperanza, Señor. Que Tu pueblo tenga la identidad de impartir esperanza en este mundo que vive sin Dios y sin esperanza, Padre. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te adoramos, Padre. Y de esta manera también yo bendigo a Tu pueblo, Padre. Bendigo a Tu pueblo en Tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.